En el vídeo de hoy os voy a enseñar todos los sellos de novedades que ha traído Colorado Craft Company. Ya sabéis que es una marca con la que colaboro, siempre me envía sus sellos. Y es que estoy, soy feliz porque es mi marca de sellos favorita. Hola mi gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, yo soy Laura Inguz y pues os traigo las novedades que ha sacado la marca. Son de la diseñadora Chris Lauren y son unos cuantos sellitos que os voy a enseñar. Os voy a enseñar proyectos que ya he hecho con ellos, ¿vale? La verdad es que son una monada. Los proyectos, el tutorial de todos estos proyectitos, estas tarjetas que os voy a enseñar, está en Patreon, ¿vale? Lo tenéis disponible todos los procesos en Patreon. Hay cosas que todavía no he subido, pero bueno, todo va a ir para Patreon. Tenéis un huevo de vídeos por allí, por si os gusta ver más tutoriales y cosas así. Así que tenéis el enlace de Patreon ahí abajo. Os dejo los enlaces de los sellitos por ahí abajo también. Y, amigas mías, vamos allá. Vamos a ver que os enseño todas las novedades y lo que he hecho con ellas, ¿vale? Vamos a la mesa, que os lo enseño todo mejor por allí. Y nada, si te gusta este vídeo, pues ya sabes, me puedes regalar un like, te puedes suscribir al canal si no lo has hecho ya, me puedes seguir en Instagram, me puedes poner algún comentario de qué te parece, cuál te gusta más y todo eso, que ya sabes que todo el movimiento pues ayuda muchísimo al canal, a que tenga más visitas, que me paguen un poco más YouTube. Sabéis, ¿no?, que es muy difícil mantener este canal, lleva mucho, mucho tiempo de grabar, de editar, de preparar las cosas y... y ya sabéis, me ayuda muchísimo para poder seguirlo. Así que, amigas mías, amigos míos, vamos a la mesa. Os mando un besito y os leo en comentarios. Pues nada, chicas, estos son los sellos. Nuevos sellitos de Colorado Craft. Mi marca de sellos mega favorita. ¿Qué queréis que os diga? Son mis favoritos. Esta vez es una colección de Chris Lauren, ¿vale? Tengo en total creo que 7 sellitos. 2, 4, 6, 7. Os los voy a enseñar todos. Vamos de pequeñito a mayor. Mirad qué cosa más mona. Yo creo que son todos muy como de repostería y pastelitos y tal. Yo creo que son muy... muy para cumple, ¿vale? Bueno, yo me imagino esta ardillita, ¿no? Es una ardillita. Pues con la tarta aquí. Creo que este es el primer sellito que voy a colorear. Mira, tiene una velita. Muy de cumple o de lo que se quiera. Puede ser de cumple o de aniversario o de... lo que te dé la gana, o de nada, simplemente colorearlo y ya está. Pero bueno, creo que puede quedar bastante guay. Vale, este por un lado, este es el otro chiquitín, que pues podemos combinarlos realmente perfectamente. La verdad es que me gusta mucho. Puede ser, pues si quieres hacer algo más, pues simplemente de repostería o algo, pues también te sirve, ¿vale? Pues esto es como un saquito de harina, ¿no? O así pareciese, o de azúcar. Mira, harina, azúcar. El ingrediente secreto es, pues como para poner love, o hecho con amor. Bueno, pues cosas así un poco reposteras. Este gorrito así de cocina. Vale. Luego, este os va a gustar muchísimo. Yo creo que este va a ser vuestro favorito. Y es que mirad, una pedazo de... un pedazo de sello, ¿vale? Bastante grande para colorear. Es como si fuese un bol, ¿no? Como de estos de... pues para batir la harina, el azúcar, los huevos, un poquito así. Y luego vienen un par de animalitos que es que son una monada. El cerdo este me encanta. Como para ponerlo aquí, que sobresale, ¿no?, del cuenquito este. Y ponerle pues algún elemento de estos. Pues una espátula, pues estas cosas así muy de repostería. Este está muy mono, la verdad. Este para si quieres hacer un cuadernito con recetas. No sé, esos recetarios que hace la gente. La verdad es que yo nunca he hecho ninguno porque no, la verdad no. Pero puede estar muy mono para utilizarlo así de portada en un librito para tus recetas o algo así. Mirad, este es totalmente de cumple. Mirad qué pedazo tarta. Pues me recuerda mucho a la tarta que le hacen las haditas estas a la Bella Durmiente. La tarta de Aurora, que es un completo desastre porque está como cayéndose. La verdad es que está muy guay. Pues esta es una tarta muy... me recuerda mucho a esa. Está muy guay para colorear con rotus y todo eso.
Me parece muy guay para unas tarjetitas de cumple. Mirad, este que es pues lo mismo, pero es formato cupcake, ¿vale? Cumpleaños, es muy de cumple. Pues para ponerle distintas capas, los toppings, una cerecita. Este tengo muchas ganas de colorearlo también. Me parece muy mono. Mirad este de regalitos, que viene también este perrito. Que este perrito realmente lo podemos poner aquí también si queremos. Lo podríamos poner aquí o le podemos poner un gorrito al perrito. O es que yo... no sé si este perrín... Que pareciese un husky, ¿verdad? O podría ser un zorrito también. Podría ser un zorrito también. No sé si se le podría poner por aquí en algún lado. Como aquí por los paquetes o algo. La verdad es que este no sé muy bien cómo ubicarlo. Y este típico de fondos, que la verdad es que estos de fondos me gustan un montón, porque lo podemos estampar a lo mejor con una tinta clarita para hacer un fondo no muy cantoso, o lo podemos estampar y colorear todito para hacer un fondo así bastante potente. La verdad es que me gusta mucho. Así que estos son todos los sellitos nuevos que saca Colorado Craft con Chris Lauren. Ah, mirad, el perrito lo han puesto aquí. El perrito, que sí que parece como un rollo husky, ¿no? Lo han puesto aquí como entre los regalos, ¿vale? Este que no sabía yo muy bien. Se lo han puesto como aquí, como asomando por aquí. A ver, pues vamos a ver todos los dibujitos. Mirad este. ¿Veis? Lo pones ahí como dentro. La verdad es que está muy mono. Creo que el que más me apetece colorear son el cupcake, la ardillita esta que va llevando su porción de tarta. La verdad es que es monísimo. El cupcake también este me apetece mucho. Creo que lo voy a hacer en capas y recortar al borde, me parece. Y este es un poquito como para también complementar este de fondo, o complementar también otros, o hacer una tarjetita o un tag solamente pues con esto. Tengo ganas de colorear esto. A ver la tarta, cómo la han coloreado. ¡Ah! Le han puesto también el perro. Bueno, esto me descuadra un poco, ¿vale? le han puesto el perro aquí metido en la tarta, o se la está comiendo, o yo no sé. Y por aquí, pues nada. La verdad es que están muy monos. Me gustan mucho, así que voy a hacer algo con esto y os enseño. Bueno, chicas, he hecho tarjetitas... Hoy es otro día, evidentemente. Y he hecho tarjetitas con sellitos, ¿vale? Tengo otros en proceso que no me ha dado tiempo a terminar. Así que no las voy a enseñar en este vídeo, las enseñaré por Instagram. Y os voy a enseñar qué hice con este set de cupcake. He hecho estas dos tarjetitas que, como veis, son muy sencillas, pero si os fijáis, están hechas con ceras, ¿vale? Por utilizar así distintos materiales. Está muy guay, me gustó muchísimo hacer estas tarjetas. Porque además en una utilicé las ceras tal cual, simplemente coloreando y ya. Y en la otra lo que hice fue acuarelar. Son estas ceras que tengo aquí. Hay un poquito mezcla, están los lápices estos Distress Watercolor, pero son las ceritas estas de Carandash, las Neocolor 2, que son acuarelables, que me gustan mucho. Y pues hice estas dos tarjetitas, que creo que están súper monas, muy sencillitas dentro de tal. Y me gustan mucho. La verdad es que me gustó muchísimo. Creo que... no recuerdo bien. Es posible que me equivoque. Pero creo que son las primeras tarjetas que hago coloreando así con los Neocolor. Creo que es la primera vez que los utilizo así para colorear. Por supuesto, los tutoriales... el tutorial de estas dos tarjetitas va a estar en Patreon próximamente. Y os voy a enseñar una tarjetita que he hecho con este set. Que es que este es divino. O sea, y es esta que ya la he enseñado en Instagram. El tutorial de esta tarjeta ya está disponible en Patreon. Y no me digáis que no está mono. Lo he hecho con rotuladores al alcohol y con lápices, ¿vale? Con distintos materiales. Está todo especificado allí en Patreon, lo tenéis todo. El papel y todo, es que creo que queda súper guay.
Si te apetece ver el tutorial de esta tarjetita, pues lo tienes allí en Patreon ya disponible. La verdad es que está muy mona. A ver si se enfoca. Está muy guay. Me ha gustado muchísimo esta. Me gustó muchísimo hacer esta tarjetita. Y con esta es una cosa muy rara, porque he utilizado un material que me han enviado, ¿vale? Que va a ser para otro vídeo. Y he utilizado un material diferente y es la primera vez que lo utilizo, que son rotuladores acrílicos, y he hecho una tarjeta súper rara, yo ya lo sé, súper diferente, un acabado totalmente diferente a todo lo que he hecho, nunca. Yo creo que es la primera vez también que coloreo con rotuladores acrílicos. Y nada, eso lo enseñaré en otro vídeo, que os enseño la reseña de los rotuladores. Tiene un aspecto muy distinto a lo que yo he hecho nunca, porque yo soy muy de acuarela, soy muy de así. Y pues me salió esta tarjetita tan diferente, tan rara, que por supuesto el tutorial va a estar en Patreon también. Creo que está bastante guay. Me ha gustado bastante, la verdad, o sea, está como rara, pero no me disgusta del todo, está como muy grafitera. Está como muy grafitera. Me recuerda a mi niña mucho, porque está ella en un muy, muy grafitera. Y entonces, pues, no sé, me parece como así un estilo como muy street art. No sé, está guay. Así que, pues nada, de momento he hecho estas cuatro tarjetitas con algunos de los sellos. Tengo otra a medias, que va a ser para otro tutorial, pero que todavía está en proceso, así que no os las voy a enseñar. Así que pues estas son todas las novedades de esta marca, que ya sabéis que es que son mis sellitos favoritos. Me gusta muchísimo, estoy encantada de que me los manden en colaboración. Preguntad en las tiendas que tengáis en vuestros países por si trajesen estos sellos o si los tuviesen. Yo os dejo los enlaces de la web de Colorado Craft, ¿vale? Y mi gente, gracias de todo corazón por estar por aquí, espero que os haya podido inspirar por lo menos, aunque los tutoriales estén en Patreon. Espero que os dé ideas para poder utilizar vuestros sellitos y que os haya gustado pues este haul, que gracias de todo corazón, que os mando un besito, que nos vemos pronto en otro vídeo, chao.